se ha celebrado el quinto foro de empleo de las tres universidades, organizado conjuntamente por la Universidad Complutense, Politécnica de Madrid y la UNED. Este foro se ha celebrado delante del edificio de alumnos de la Universidad Complutense y enfrente del metro de Ciudad Universitaria, en pleno corazón del campus de Moncloa. Dentro de las actividades paralelas al foro de empleo en el que estamos, ha tenido lugar una mesa de debate, coloquio, sobre empleo y discapacidad. Con esta mesa lo que se pretendía era intentar dar una perspectiva de cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en sus procesos de búsqueda de empleo e inserción laboral. En esta mesa de debate participaron tres empresas de ámbito nacional importantes que están involucradas en la contratación de personas con discapacidad. Fueron Repsol, Mafre y Globomedia. Y además participaron también tres estudiantes de cada una de las universidades que organizan este foro, UNED, Politécnica de Madrid y Complutense de Madrid. Comprometidas con el empleo de los estudiantes y recién titulados, las tres universidades han aunado esfuerzos presentando un foro de empleo conjunto en el que van a participar relevantes entidades del mundo laboral. Dada la situación de crisis actual que estamos viviendo, pues es verdad que a los estudiantes, intentan ocupar su espacio, su tiempo en temas de formación y sobre todo también porque les permite una mayor empleabilidad de cara al mercado laboral. Entonces, además nuestra universidad tiene un perfil de estudiantes muy variopinto y eso hace también que las empresas busquen muchas veces perfiles del tipo del que nosotros ofrecemos, ¿no? Que serían no solamente estudiantes recién terminados, jóvenes, sino también personas que estudian una segunda titulación, que lo que quieren es promocionar en su mercado, en sus puestos del mercado laboral y es una manera también de ayudarles a mantener un contacto con las empresas y a favorecer esa empleabilidad, ¿no?, de nuestros estudiantes. El compromiso de la universidad con el estudiante, crucial en la etapa académica, debe prolongarse abordando también la transición al mundo laboral, canalizando las inquietudes de los alumnos y recién titulados en este terreno y sirviendo de nexo de unión con el mundo del trabajo.